Con la misma ilusión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues elegante el presidente del Real Madrid, sí, Iñaki. No, no hace juego con lo que acaba de decir. Ahora, para elegancia, esta. A ver, ¿cuál? Esta que estáis viendo. No, no, date una vueltecita. No me digas tú que Scaloni no está elegante, José Ángel. ¿Cómo que qué vergüenza? No, estar así, pero vergüenza le hago con esta gente. Impresionante. Estábamos hablando hace un instante que un futbolista lo que sueña es esto, ¿no? Sinceramente, la gente que sabe de fútbol, lo que hemos hecho hoy queda para la historia. Un equipo como el Deportivo arruinaron la fiesta del centenario, que no vinimos a eso, y lo dije mil veces, pero venir ellos que estaban tan entusiasmados en jugar en su estadio y todo eso y ganarle a ellos de acá, sinceramente no tiene nombre. Para todo este público, la verdad que ahora tiene que volver a sus casas, ahora se vuelven contentos. A la ducha, gracias, enhorabuena. Bueno, pues los jugadores que ya se van a la ducha, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, una mínima pausa, para ya despedir desde el Bernabéu. Hasta ahora. Abandonar o campo ou manterse aquí porque hubo un amago dos jogadores do Deportivo en volver ao terreo de xogo coa Copa, volveron un par deles, caso de Diego Tristán, e o resto dos afeccionados pois se manteñen na bancada norte, na bancada de fondo. A rede da portería xa non existe, xa non hai rede da portería. Eso estará entre os agasallos, as lembranzas que celebrarán moitos afeccionados galegos para Coruña. E aquí no Santiago Bernabéu, medio campo totalmente baleiro e outro medio que dubida entre permanecer ou marchar. Máis convidados, máis afeccionados con Xosé Antón Fraga. Pois case estou pa este fondo norte, a afección do Deportivo abandonando xa a súa posición no estadio. Saben vostedes que case é imposible poder falar con eles porque todo se volve en cancións, todo se volve festa, como é normal, porque a noite merece, verdad, señor? A noite estuvo fabulosa, aquí a festa rachada, que somos os mellores, somos os mellores que sepa todo España. Non só Galicia, ni Madrid, España inteira, mas Europa, sufres, mundo inteiro. Sufres un pouquinho ao final, sufrimos, pero... Sempre. Os que temos corazón e temos sangre, sufrimos sempre. É o que na terra non sufre, porque non ten sangre, pero os que temos, sí. Sufrimos porque non podíamos perder co que traballamos, é co que, sufrimos, dimos desde as 5 da mañá que nos levantamos, estamos en Madrid, vamos chegar por outro día despois de comer. Nos vamos dando, non nos importa, o que nos importa é ganar. Antes nos vamos... Señor, contenos como vai ser ese viaxe de volta. De volta, vamos, ahora si queremos cansar, vamos a andar por ahí, vamos a ir a ver o chofer a donde nos leva. Non sabemos nada, máis que non sei se les dá aos compañeros a idea de pasar pola Cibeles para ocupar o sitio que tenen que ocupar outros que non éramos nós. Se non é así, pois iremos para a Coruña a festealo a Fonte de Melico de 4 caminhos. Vaya, vaya faena que difícil xe o Deportivo Real Madrid no día do cumpleaños. O Deportivo fallo a calquera. O Deportivo fai unha faena a calquera, que teno demostrado largamente, largo e anchamente, que lle fai unha faena a calquera. Como que o a próxima faena que lle vamos facer é o pasillo que nos vai facer o Real Madrid cando salga o estado de Riazor, para rendirnos homenaje a campeóns, que non son por ser campeón. Última xornada da Liga, vostede xa conta tamén coa Liga logo. Como non, vamos a Escocia para celebrarlo. Hello. Hello. Ali xugarás a final da Liga de Campeóns, a verdade é que... A afección está xa tan envalentonada que non hai título que non vai a ser deportivista, polo que parece. Vámonos, pois, amigo, jefe. Eu queria lle dedicar este triunfo. Este triunfo queria lle dedicar tamén ao meu amigo David, que é un rapaciño que lle quero moito, é moi aficionado tamén do Depor, e non puido vir porque ten que ir á escuela, e tamén lle quero dedicar parte do trofeo. A todos aqueles que non estiveron aquí, probablemente, que probablemente estarán agora en 4 camiños, onde posiblemente ainda poidan ir vostedes. Nos tan pronto como cheguemos iremos celebrarlo acá. Pues quedámonos co cántico destes aficionados deportivistas. Mentres vemos imaxes da Fonte de 4 Camiños, escoitamos a César, o porteiro titular hoxe no Real Madrid. Tienen las finales, uno la gana y el que pierde, pues, y más en estas circunstancias, pues imagínate, yo creo que... Pero bueno, yo tampoco quedaba otra, ¿no? Si hubiéramos ganado, también te hubiéramos tenido el partido el sábado y ahora, pues, sí cabe con muchas más ganas para afrontarlo con ilusión, ¿no?
Es verdad, parece que aquí acaba todo, pero no era así. Hay que seguir hacia adelante y no queda otra. Yo creo que en el deporte y más con la entidad del club que representamos, pues no queda otra, ¿no? La historia del madridismo se ha hecho a base de, lógicamente, muchísimos triunfos y de otros muchas cosas, pero también el saber estar con la cabeza alta después de las derrotas y sobreponerte, yo creo que hace que engrandezca mucho más la historia de este club. Buenas noches. No, espero que no, y lógicamente a partir de ahora pues estoy seguro que se va a mirar con lupa, va a aparecer un antes y un después de la Copa, y yo creo que no, yo creo que la gente tiene suficiente carácter y ánimo como para salir de esta. En ese Vicente del Bosque en rolda de prensa. Del Depor ha estado más acertado en la finalización que en la segunda parte, en que nosotros hemos tenido el dominio, pero nos han faltado la finalización. De todas formas, no solo me quería quedar en eso, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo grande, eso hay que reconocerlo, pero hemos estado demasiado alterados para jugar un partido de fútbol que normalmente se gana a través del buen juego, ¿no? Yo estaba alterado, ¿por qué? Bueno, pues por la ansia de ganar, por la excesiva emotividad que todos los jugadores han demostrado. Eso al final también es una losa y que te impide actuar con la normalidad que siempre hemos demostrado en nuestro campo, ¿no? No, Vicente, al final el hecho de que jugarais Centenario y todo eso, ¿al equipo era una presión añadida? No, ese deseo, esa angustia por querer ganar, por jugar cada minuto como si fuera el último, yo creo que no nos ha perjudicado, que eso no es bueno nunca, y que el fútbol tiene unas pausas, tiene una forma, digamos, ortodoxa de jugar, y nosotros pues hemos estado demasiado, ya digo, alterados, ¿no? ¿Alguna pregunta más? De todas formas, si no hay más preguntas, desde mi posición de entrenador, y me imagino que el club, pues felicitar sinceramente, con toda sinceridad, al Deportivo por esta brillante victoria, y a todos los madridistas naturalmente pues sentirnos muy dolidos y que no le hayamos podido brindar un triunfo que todo el mundo deseaba, nada más. También el Real Madrid ha estado un poco quizá lastrado, ¿no?, por la situación física de determinados jugadores. El momento de Figo, el momento de Roberto Carlos, quizá eso ha influido, ¿no?, en el desarrollo del partido. Bueno, pues es que yo creo que eso más como... Ahora no quiero valorar tampoco eso, pero sí que la generosidad de todos los jugadores es evidente que la han tenido, que a pesar de ir 0-2 en el marcador nos hemos rebelado ante esa situación y hemos buscado el empate por los medios absolutamente deportivos. No ha podido ser, pero no, tampoco quiero ahora entrar en ese tipo de valoraciones y me quedo, ¿verdad?, con el esfuerzo de todos. ¿Qué le ha parecido el Deportivo de La Coruña? No, ya hemos dicho que el primer tiempo ha controlado muy bien el juego, no nos ha dejado jugar y ha sido, bueno, pues decisivo en los momentos finales, ¿no? Muchas gracias, ¿vale? Hasta mañana. O deportivismo dividido en dúas partes, a Fonte de Catro de Camiños e tamén Madrid. Escoiten os aficionados do Deportivo procedentes na meira de parte de da Coruña, pero tamén xente de Vilagarcía, de Sada, de Santa Uxía de Ribeira, moitos puntos de Galicia representados. Se había cedido de todos estes xareiros aquí a Madrid, foi espectacular, cun ambiente de confraternidade, cun ambiente realmente entrañable. Como será a viaxe de volta? Esta mesma noite, dentro dos minutos, van partir xa os primeiros autobuses que chegarán a Coruña, ben avanzada, por suposto, a madrugada. Terán tempo de celebrarlo na Fonte de Catro Camiños. Mañá, lembren, é día laboral, pero moito nos tememos que moitos deles chegarán bastante tarde aos seus respectivos postos de traballo. Son imaxes de Catro Camiños, imaxes que prácticamente parecen recollidas...